Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Cómo va la familia? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'Amigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine. Aujourd'hui, j'ai un invité particulier, tengo un invitado muy especial que se llama Guido. Bienvenido, Guido. Muchas gracias. Et on va parler des particularités de l'espagnol argentin, porque Guido es argentino, por supuesto. On va parler en espagnol, donc je t'invite à activer les sous-titres si tu veux pouvoir suivre plus facilement. Il y aura les sous-titres en français de disponibles. Bueno, continuamos en español y Guido, si puedes presentarte y todo. Bueno, me llamo Guido. Soy de Buenos Aires, Argentina, como Pierre ya dijo hace un ratito. Estamos acá en este evento bastante especial Sí, muy que es especial, sí. la Polyglot Gathering que se viene haciendo todos los años, en esta ocasión en Bratislava. Y así aprovechando también para hablar algunos idiomas, practicar, Claro. conocer gente, que siempre está muy bueno. Sí, hay muchas políglotas en este evento. Y, por ejemplo, tú, ¿cuántos idiomas más o menos hablas? Idiomas que puedo hablar y tener conversaciones largas serían 9. Nueve. Oh, Sí. qué chévere. Francés, Francés, bueno, español, inglés, español. alemán, francés, italiano, portugués, noruego, catalán y danés. Y después hay otros que entiendo bastante, pero a veces me resulta un poquito Sí, más claro, difícil hablar porque tienes que que. practicar o... Eso le pasa a todos y seguro le pasa a ustedes que entienden más español de lo que pueden hablar. Le pasa a todo el mundo. Y a veces si olvides un poquito, si no lo practicas, como Claro. si no lo has practicado durante un año, a veces Sí. se te pierde un poco y Sí, luego sí, sí. lo encuentras de nuevo después de hablarlo, Claro. practicarlo. Bueno, hoy vamos a hablar del tema bastante interesante es cuáles son las diferencias entre, por ejemplo, el español, el castellano de España, de países de América Latina y el de Argentina. El español argentino, ¿cómo lo llamas? ¿Cómo me dijiste? Que lo llamamos español rioplatense. Se llama así la variante típica de la zona que está alrededor del Río de la Plata, que es el que divide Argentina de Uruguay. Y es la zona donde también venían los inmigrantes de Ah, por Europa, eso. principalmente de España y de Italia, y han formado esta variante del idioma tan particular que es el español rioplatense, que no es la variante que se habla en todo el país. Ah, sí, Es en una región en particular. una de las formas de hablar que hay en Argentina, que bueno, en este caso se usa bueno, en toda la región pampeana, que es el centro, El centro, Buenos Aires, Buenos los Aires, alrededores. Santa Fe, los alrededores, y formas similares, muy similares de hablar en la Patagonia Argentina y también en Uruguay, que se habla muy similar a cómo hablan los argentinos de esa zona. Pero también hay que pensar que no todos los argentinos hablan Sí, así. también hay diferencias en Argentina entre las regiones. Sí, claro, en la región cercana a Santiago de Chile la tonada es diferente, el vocabulario también, a veces en el norte, cerca con Bolivia, también tienen sus palabras particulares, también la cultura no es la misma que en Buenos Aires, es un país grande, por lo Claro, tanto las claro. culturas cambian, va gradualmente cambiando. También en la zona más cercana a Paraguay hay otros acentos. Hay una provincia en Argentina que tiene un idioma oficial Ah, que que es es diferente Corrientes, también. que tiene el español y el guaraní como idioma El oficial. guaraní. El guaraní también es el idioma oficial de Paraguay. Todos hablan español también. Este español argentino. Ah, lo que llama la atención es que, bueno, cuando, por ejemplo, yo encontré a argentinos así, tienen un acento particular, una pronunciación particular, ¿puedes hablar un poquito de eso? Sí, lo que es la pronunciación o la entonación en el español rioplatense está muy influenciada por los dialectos italianos que vinieron con la inmigración a Buenos Aires, principalmente el dialecto napolitano de Nápoles. Tienen el mismo canto, se puede Ah, decir. de acuerdo. La forma de cantar el idioma, Hay un ritmo el ritmo, claro, distinto. un ritmo muy parecido si uno lo compara con el español de España o de Perú o de México. Y en lo que es pronunciación, lo más típico que seguro ya lo habrán notado es la Y se dice sh, como por ejemplo yo, en vez de ya.
Y la doble L también es sh. Por ejemplo, lluvia, en vez de lluvia. A mí me resulta difícil decir lluvia. No estoy seguro si me sale perfecto. Ah, porque no es natural. Porque no es natural. No es natural decir lluvia. Para alguien que es de la región de Buenos Aires. Por ejemplo, si dices yo me llamo, ¿cómo lo dirías? Yo me llamo. Ah, de acuerdo. Yo me llamo. Eso. La Y y la doble L suenan en estos casos igual. Ah, de acuerdo. Es el mismo sonido que es sh. Eso puede sorprender cuando lo escuchas por primera vez. Sí. Sí. Porque sí, muchas personas en el canal me preguntaron, ¿pero qué es esto? Porque a veces la gente usa el sh así. Otra frase podría ser, si uno quiere decir ya te llamo, sería ya te llamo. Ya te llamo. Ya te llamo. Ya te llamo. Sí, claro, suena muy diferente. Suena muy diferente, sí. Pero es como, bueno, como en todas las variantes de los idiomas, uno se acostumbra de a poquito, claro, mientras más tiempo pasa en contacto con gente. Claro, creo que no impide tampoco la comprensión. No, absolutamente. Me he encontrado hoy con gente que tal vez escuchan por primera vez un argentino cara a cara y nadie me dijo, no te entiendo. Ah, no pasa nada. No, por contexto uno puede lograr entender. Claro. Bueno, hay un acento distinto y también hay palabras distintas, como una jerga argentina, diría. Claro. La palabra más conocida se dice che. Che. Es como decir, hey. Para llamar la atención a alguien se dice che. En Argentina se usa todo el día, todo el tiempo. Che. Mucho, che. mucho. Che, para iniciar cualquier frase. Ah, sí, puedes empezar. En un contexto informal. Con che. Che, ¿te acordás de...? Por ejemplo. Sí, entonces sí, es para llamar la atención. Es para, claro, alguien. Claro, para llamar la atención. Después hay, por ejemplo, palabras que provienen del italiano, o de dialectos italianos, mejor dicho. En vez de decir mañana, la mañana, en un contexto muy informal se puede decir mattina. Matina. La matina. Una matina. Sí, pero no es algo que uno vería escrito. Se usa en un contexto cruquial. Informal y no quiere decir que se use siempre. No es el 100% de las veces. Pero sí dice. La que sí se usa siempre es, en vez de decir trabajo, decimos laburo. Laburo. Pero con B larga y con U. Ah. En italiano se dice lavoro. Y en vez de trabajar, decimos laburar. Laburar. En vez que en italiano, hoy por hoy se dice lavorare. Lavorare. Ah, es muy, sí, muy parecido. Es muy parecido. Entonces hay una influencia. Sí, la influencia la verdad que es grande en Argentina. Aproximadamente el 40-50% de la población tiene un ascendiente italiano. Mm. Otra palabra muy famosa sería boludo, ¿no? Boludo, sí. Boludo es... que podría sonar como un insulto, pero se usa como el che para llamar la atención, para iniciar una frase, en un contexto hasta amistoso. Entre amigos todos son boludos, decimos, porque todos se dicen uno al otro, boludo. En ese contexto no es para nada agresivo. Entiendo. Es una forma de expresarse, sí. así sale. Otra palabra que creo que es la que más llama la atención, tal vez, al que aprende, uno los que aprenden español, si ven la variante argentina, es el vos. El vos. El vos, que es la variante que se usa en Argentina en vez de el tú. Entonces, ¿no se usa mucho el tú? No se usa. Sino el vos. El es. Claro, el se usa el vos. Y vos no es una forma corta del vosotros. Es otra cosa. El vos reemplaza en Argentina al tú. ¿Cuál? Por ejemplo, tú tienes, en español de México, de Puerto Perú, tú tienes, en Argentina, vos tenés. Vos tenés. Con una tilde en la última E. Vos tenés. Vos podés. Vos podés en vez de tú puedes. Tú puedes. Vos haces en vez de tú haces. Mm. Siempre eso en el presente. No hace falta aprender cómo conjugar el verbo vos. Sí. Pero si uno quiere viajar a Argentina... o Uruguay, está bueno entender por qué dicen eso. Al menos saberlo. Al menos entenderlo, no hace falta usarlo. Si uno puede perfectamente estar en Argentina o en Uruguay y usar el tú y todo el mundo va a entender. De acuerdo. Sin ningún problema. Bueno, y también hay una
La diferencia es porque no se usa el vosotros en Argentina tampoco, ¿no? No, no se usa para nada. Al punto de que la gente no está muy segura qué significa Ah, sí. vosotros. O Wow. tienen dificultades para saber por qué los españoles usan vosotros en tal o cual situación. Ah. Se usa en las situaciones en plural, si uno le habla a muchas Sí. personas, se dice ustedes. Ah, Tanto en ustedes. lo formal, en una situación formal, como en una situación informal, para hablar con la familia. Ah, Ustedes, siempre lo vas a sí, usar. siempre, siempre ustedes. Y en singular, si uno habla con familia, amigos, va a decir vos y el formal es usted, Ah, de ¿no? acuerdo. Y otra diferencia se da más generalmente en América Latina, es una diferencia América Latina-España, es que en España dicen hablaré, Ah, sí, el futuro. comeré, Compraré y compraré, todo. ¿no? Ese futuro, mientras que, bueno, por ejemplo en Argentina decimos voy a hablar. Ir a, siempre. Claro, vas a comer, ustedes van a construir. Ah, sí, entonces es mucho más fácil Es igual mucho más para fácil, aprender es para también. aprender es muchísimo más fácil. Pero en el pasado, cuando uno quiere hablar de un suceso que pasó, en España dicen he hablado, he comido, tú has bebido. Sí, Es, hay que saber como el cómo, pasado compuesto. claro, en Argentina se dice hablé, comí, vos bebiste. Entonces, eso sí es más difícil. Sí, el como pretérito. Claro. Lo bueno es que el español es un idioma tan grande y tan expandido que uno puede elegir Sí, claro. un poquito de una versión, un poquito del Es otro. eso. Si para ustedes es más fácil usar, porque, por ejemplo, el voy a ir a que lo hagan, Sí, en porque. cualquier país se entiende perfectamente y los hispanohablantes siempre están contentos de poder recibir a gente que aprende su idioma. Siempre están felices de recibir gente que esté interesada en la cultura. Y una cosita más que también hay que explicar, que el español en Argentina se lo conoce como castellano. Castellano Castellano. con Es el acento. con doble L, Ah, sí. pero decimos castellano. Así se le dice al idioma. Si ustedes dicen español, no va a suceder nada, pero sepan que se le da otro nombre. Esto es como en España. Claro. No se dice español para hablar del idioma español, pero se dice más el castellano, sí, Claro, o el el castellano castellano. con el acento. Claro, eso lo no sabía. Yo pensaba que solamente la gente usaba la palabra español en América Latina. Claro, en Argentina no es así, pero no va a generar problemas si dicen español. Es solo saber entender, saber por qué. Van a entender. Sí. No pasa nada. Eso no va a haber Pero problema. sí, es interesante, como es una pequeña precisión, Sí. claro. Bueno, muchas gracias, Guido, por todas estas informaciones. Claro que el español, el castellano argentino es un poco diferente y es muy interesante ver todas esas diferencias. Eso es el primer video, porque vamos a hacer dos. Vamos a hacer dos videos. Este está dedicado al idioma Sí. y luego vamos a hacer otro video para hablar más de la cultura argentina, baile, comida, todo. Pongo el enlace del segundo video en la descripción y bueno, nos vemos pronto. Hasta Hasta luego. luego y pura vida.